Hola, hola, mis bebés hermosos, preciosos. Espero que tengan un lindo día y que estén bien dentro de lo que se puede. Les envío un besito. ¿Ah? En este videito les voy a contar algo, no sé si a ustedes les haya pasado. Cuéntenme. Les cuento que cuando yo era chiquita, cuando yo era una niña, yo sabía bailar y bailaba muy bien. Y en algún momento que esté con Génesis, voy a hacerles este mismo video y le voy a preguntar a ella para que ustedes sepan y vean que es cierto. Yo hacía coreografías con mis vecinitas. Me acuerdo tanto que éramos súper pobres. Entonces, ahí viene volviendo Génesis. Entonces, yo bailaba bien. Saluda, pon la cabecita. Mentira, ella no sabe Yo era bailar. la que, estúpida. Yo era la que les dirigía. Y bueno, y bailaba muy bien. Entonces, yo me acuerdo tanto que una vez, yo les hacía las coreografías. Y me acuerdo tanto que una vez, perdimos el primer lugar porque nosotros, la otra escuelita, porque era en la escuela, se había hecho un traje así súper ostentoso, llamativo, hasta habían hecho bailábamos el torero de Chayanne. Y a ellos se habían hecho hasta la capa roja. Y nosotros, pues, a lo pobre, con un jean, una camiseta blanca y unos zapatos de lona. Pero fuimos a bailar y quedamos en segundo lugar. Entonces, bueno, la anécdota de todo esto es que yo hoy en día no sé bailar, soy una tiesa. Pero tiesa, lo que se llama tiesa. Entonces, no sé, no entiendo qué me pasó, dónde se fue mi bailarina que yo llevaba adentro. No sé, en serio que no sé qué pasó. Entonces, eso, nada, les quería contar, denme consejitos, voy a aprender a bailar porque ya estoy cansada de pasar vergüenza de no saber bailar, pero por el momento les quería contar. Entonces sí, como les iba diciendo, y no solo eso, me acuerdo que bailábamos una que se llama, era una chica, se llama Pamela, cada vez que yo la busco la echo para atrás. También bailábamos una que se llama ¿cómo que se llama esta? Ya me olvidé, hay otra que bailamos. Ah, esa, era una que se llama Papi Papi, Papi Chulo, Papi Papi Papi, ven a mí, ven a mí. Voy a intentarlo. Esa era así, era. A ver, era. Papi Papi, Papi Chulo, Papi Papi Papi, ven a mí, te gusta, te encanta. Así era, pero ya no la sé bailar. Pues nada, bebés, eso les quería contar y quería desearles un lindo día y mandarles un besito y un saludito. Les deseo que estén pasando bien y que Diosito los bendiga a ustedes y a todas las personas de su familia, todas las personas de sus hogares. Les deseo un excelente día. Les mando un besito y me voy a dar una vueltita para que ustedes me vean. Mi outfit del día de hoy. Quiero mucho.